Welcome to Sebs. ¿Qué está pasando, papu? Mi nombre es JJ y yo no sé mucho de películas, pero me encanta hablar de ellas. En estos días estaba en YouTube y vi que Fuera de Foco estaba reaccionando a trailers viejos. O yo dije, bueno, hoy quiero ver La La Land y voy a hacer una reacción de un trailer de La La Land para ponerme hype para ver La La Land otra vez, una de mis películas que más yo amo. Si te gusta esto, dale like y vamos a darle. Okay, lo busqué en trailer en Spanish porque para que ustedes puedan leer los subtítulos y me imagino que eso, let's go. Espérate, ¿se escucha? Dos opciones. ¡Ah! O sigues mi ritmo. ¿Qué es esto? Las o sigues mi... No. Yo sabía que tenía que ir con el normal. Es que yo sabía. ¡Qué asco! Ve. ¡Qué asco, mano! Casi me da un ataque cardíaco. Pero ya. Vamos. Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's fine. Thank you very much. Hacho, si eso me pasa alguna vez, yo estaría... Yo me deprimo para siempre. Ah, copyright. Que se echaba el copyright. Whiplash. A mí me encanta Whiplash. Y cada vez que se lo enseño a alguien es como que, pero ¿por qué termina así? Al igual que esta, pero... A mí me encanta. Cuando yo fui a trabajar a Michigan, había un piano y yo estuve el principio del verano cuando no tenemos trabajo tratando de hacer esto y la parte rápida, eso es muy difícil, papo. Yo me duelen los dedos, yo no puedo hacer esto, pero algún día voy a tocar el piano bien y... ¡Qué macho! Eso es un macho, de verdad. It's Christmas. Yeah, I see the decorations. Good luck in the new year. Esa parte, uff, no, papá. Yo. I just heard you play, and I wanted. Oh, espérate. Ah, esa es de la parte del epílogo. It's pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah. So. You could just write your own roles. No sé si contar esto. No sé. Pero cada vez que yo me trato de bailar o hasta en la bañera, puedo hacer esto. Y pues fallo miserablemente. O es muy awkward. ¿Lo pongo en full? Vamos a ponerlo en full. You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are. What are you gonna do? I have my own club. De las mejores partes. Esta parte, cuando, o sea, que yo creo que ya un meme que está así como que explicando algo bien moti. Ese soy yo con muchas cosas. I have my own club. Is that gonna happen every time? Me encanta. I think so. Me encanta. Yo creo que cuando la gente empieza a volar, empiezan a salir volando, yo creo que es que a todo el mundo dice como que, ¿Pero qué es esto, papo? No, esto es una película normal y la gente está volando y... Yo puedo entender eso, pero... Como que... Y yo lo odiaba también. De hecho, yo odiaba esta película la primera vez que la vi, pero... Oh. How are you gonna be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future. Let the past die. Kill it. If you have to. Yes, you are. Maybe I'm not. It's like a pipe dream. This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting. Yo me acuerdo que la gente, cuando yo estaba en la high, yo me acuerdo de la gente hablando de La La Land, que
que todo el mundo le encantó y para ese tiempo yo no era un cinéfilo o veía películas que se iban normal, Civil War veía. Y recuerdo estar pensando como que, yo no voy a ver esa película. Y de hecho cuando la veo el primero yo como que, esto era, qué clase, mierda. Dale fast forward casi 5 años y aquí estamos. Wow, 5 años. Esta parte, que es el principio de la película, es mi parte menos favorita de la película. Y yo amo esta película, para mí es toda la estrella que yo le pueda dar, se las doy, yo como que, make it rain, baby. Pero el principio, que es lo más hype, y yo puedo admirar mucho, mucho, y o sea, no deja de encantarme la primera secuencia tan, tan musical y tan, tan feliz. Pero es lo menos que ata a la historia, o la setea, pero lo que quiero decir es que en comparación con la película en general, esta parte como que está ahí. Y yo sé que para muchos es lo mejor y lo favorito, pero para mí no. Bueno, en verdad, yo nunca había visto este tráiler, la verdad. De hecho, el año pasado conseguí esta hermosura y mira qué hacho. Quiero. Nada. Nos vemos. Háblame en el weekend, papo.